Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, desde luego, agradecemos al comité organizador de este AMBEC La Piedad por la invitación para impartirles esta plática. Agradecemos a nuestro patrocinador, Agrovet Market, por el apoyo para asistir a este evento. Bueno, en estos dos días vimos una serie de pláticas relacionadas con una serie de procesos de mejora para eficientar sobre todo los rendimientos de los animales a partir de factores nutricionales y de manejo, incrementando la productividad y pues teniendo ya una serie de metas que son realmente importantes de alcanzar para que este negocio sea finalmente de rentabilidad. Me toca la parte más complicada del evento, que es hablar un poco de las malas noticias que hemos tenido en relación a las enfermedades que han ocurrido, sobre todo en nuestra región, la región del Bajío, algunas zonas aledañas, y sobre todo ver algunos factores de riesgos que están predisponiendo para esta presentación de enfermedades, para que estas enfermedades resulten tan incidentes. Vamos a hablar un poquito de la historia, sobre todo aquí en La Piedad, pues tenemos el histórico de ser un centro de alta producción de cerdos, grandes volúmenes de animales con un buen número de granjas, sin embargo también ser el centro de una también buena cantidad de enfermedades. Desgraciadamente algunas de las enfermedades históricamente iniciaron en la región de La Piedad, Pénjamo, Abasolo, todo este corredor Guanajuato, y pues no hay mucho que recordar, pues brotes monumentales de fiebre porcina clásica, de erisipela, de influenza, de salmonela. Aquí nació el APP, aquí son los primeros reportes de APP, una enfermedad que es originaria directamente de aquí, el ojo azul, y aquí también empezó la diarrea epidémica. En fin, esta zona es particularmente caracterizada por esta incidencia de enfermedades, y pues de repente nos empezamos a preguntar esto a qué se debía. Bueno, porque esta región es tan susceptible a infectarse. Ese histórico, ese hecho de que hace 30, 40 años había un gran número de granjas en la zona, pues incrementaba los factores de riesgo. Había un ingreso constante de pie de cría contaminado, particularmente de otras regiones del país e inclusive de otros países, sobre todo Estados Unidos, que fue el origen de algunas enfermedades. Ingreso de cerdo de otras regiones porcícolas, como pie de cría o como cerdo para el abasto de la zona. Teníamos una alta población, esto además ligado a que había muchos porcicultores con números variables de animales, había muchos engordadores, muchos productores de lechones, muchas granjas de ciclo completo, en fin, cada porcicultor finalmente generaba una situación de riesgo. Pues la bioseguridad en esos entonces prácticamente no existía, no había factores propiamente ligados con una bioseguridad regional. Además, se alimentaba con escamocha, pues todos sabemos que todos los desechos de restaurantes y centros de consumo, centrales de abastos, mercados, acababan dándose de comer a los cerdos, y esto pues finalmente generaba un factor de riesgo muy importante. El otro problema, la comercialización de la famosa troncha, que es la venta de cerdos muertos, ya sea para consumo humano, consumo animal, ingreso a centros de rendimiento, en fin. El hecho es que se transportaban cerdos muertos de un lugar a otro de la región para ser utilizados, y esto pues era un acarrear enfermedades dentro del proceso. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué ahora todavía tenemos problemas de infección de la zona? Vamos a establecer una serie de factores de riesgo que son los que determinan que sigamos teniendo esta recurrencia de enfermedades. Uno es la situación geográfica, la densidad de población, que aunque hay menos porcicultores, seguimos teniendo los mismos o más cerdos inclusive. El sistema de transporte de cerdos y subproductos a centros de distribución y sacrificio locales e inclusive externos a la zona, pero que juegan un papel dentro de esta circulación de animales.
Dentro de esta zona hay centros de sacrificio muy grandes, con una amplia distribución de carne y vísceras de cerdo, no solamente nacionales, están importadas. Y el último elemento, pues seguimos con una pobre bioseguridad regional en realidad. ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuál es nuestra situación geográfica? ¿Y cuál es nuestra realidad? Finalmente nosotros estaríamos pensando en nuestra región propiamente como el centro de la Piedad, y a partir de aquí irradiamos una serie de zonas cercanas de producción de cerdos, pero sobre todo el corredor que va a la Piedad, Pénjamo, Abasolo, Irapuato, y después nos seguimos por el resto de Guanajuato hacia Valle de Santiago, la zona de Celaya, finalmente el área de Querétaro. En otras porciones de Guanajuato, pues bueno, un poquito más alejados, sin embargo también tienen cierto efecto porque vienen animales de esta zona hacia la parte central de Guanajuato, San Miguel de Allende o Dolores Hidalgo. Esta es propiamente la zona de Guanajuato, en donde estamos ubicando alrededor de 2 millones de cerdos, con una superficie de 17 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, si nosotros evaluamos propiamente la geografía un poquito más amplia de la zona, vamos a ver este siguiente mapa. Realmente la zona de La Piedad, Pénjamo, Irapuato, es solamente como tal el Bajío, pues en realidad la zona de producción de cerdos es un poquito más amplia, pero encadenada. Si abrimos más el mapa, pues vamos a ver que toda la región de Los Altos está cercana y correlacionada con la zona de Guanajuato. Aquí tendríamos, por ejemplo, el mismo mapa de La Piedad, Pénjamo, Abasolo, Irapuato, hasta Querétaro. Pero aquí, si quitamos la sierra de Pénjamo, que es una sierra pequeña, pues llegamos a Manuel Doblado y a todas las granjas que vamos a ubicar en el trayecto hacia Arandas. El transporte de animales que se hace de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, los animales que ya se encuentran en esta sección de Los Altos, San Miguel, San Julián, finalmente Tepatitlán, decíamos la zona de Arandas, el área de Totonilco e inclusive el área de la Barca Yocotlán, un sitio donde hay alto intercambio de animales. Aquí estamos hablando ya de pues cerca del entre el 30 y el 40% de la población porcina nacional, ya una alta producción. Hablamos casi de 5 millones de cerdos producidos en la zona, o de inventario, perdón, no producidos, de inventario en la zona, y 35 mil kilómetros. Que además tiene una amplia distribución de carreteras. En esta zona tenemos una alta densidad de población. Esta es una zona, pues prácticamente aquí vecina. Seguramente la reconocerá, el camino de Manuel Doblado, el río. ¿Y aquí cuántas granjas tenemos? Tenemos esta, tenemos esta, tenemos estas, las de acá. Okay. En este solo rincón del área de Santana, pues tenemos alrededor de 5.000 vientos, una alta densidad de población en un espacio muy pequeño, en donde además tenemos sitios 1 y sitios 2, 3. El transporte de cerdos, ¿qué ocurre con él? Finalmente, esta región está comunicada por esta sección de carreteras. Tenemos la carretera 80, es una carretera estatal, digamos, que bueno, tiene comunicación entre Jalisco, que es propiamente la carretera 80, que va de Guadalajara, Tepa, Jalos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, pero que por otro lado va a tener comunicación hacia la zona de La Piedad a través de la carretera 84. Pasando por Arandas, llegamos a La Piedad, o por este lado nos vamos hacia Cuerámaro y luego bajamos hacia Pénjamo. Aquí ya por la autopista 90. Este sistema de carreteras tiene un alto transporte de cerdos que van tanto de sitios 1 a sitios 2, 3, como a centros de abasto. Centros de abasto ubicados aquí en la región de Pénjamo, La Piedad, en Guadalajara y en la zona de Atotonilco. Y otra vía de comunicación, la carretera 45, que saca los animales de Los Altos,
se van hacia León, Irapuato, y saldrían hacia Querétaro o México. Sin embargo, muchos de estos cerdos también bajan por esta misma carretera 45 y se comunican hacia la 90 para llegar a los rastros que se ubican en la zona de Pénjamo. Si nosotros vemos este traslado de animales, pues prácticamente compartiremos las enfermedades que hay en la región Guanajuato, La Piedad, Santana, Pénjamo, Irapuato, con lo que hay en todos los altos, e inclusive con lo que hay en el occidente hacia Guadalajara o hacia La Barca. Entonces, pues habría que hacer una evaluación puntual de cómo se transportan los cerdos, qué volumen de cerdos se están manejando por esta sección, para tener una ubicación de cuáles son los problemas y por dónde están entrando a esta zona del país. Y tenemos un adicional, la autopista 45, que es la que viene de Querétaro hacia la zona del Bajío. Resulta que también ya es un traslado importante de cerdos que ni siquiera son de la zona. Hay un transporte importante de cerdos que vienen de Veracruz y de Puebla a sacrificarse a la zona de Pénjamo. Si no teníamos suficiente con las enfermedades que se están presentando en la zona de Jalisco, hay que agregar las enfermedades que se presentan en Veracruz, en Puebla y que vienen en camión hasta la zona de Pénjamo y La Piedad. Por dar una cuestión anecdótica, hace 2 meses empezó un brote de diarrea epidémica en Carros. ¿Y a dónde creen que matan un buen volumen de animales de Carros? Pues en el raso que está en Pénjamo. En este mes empezó un brote de PIRS también en Carros. ¿Y pues por dónde llegan los cerdos? Pues por aquí, por la carretera 45. ¿Y qué es lo que van haciendo? Pues van regando virus por todos lados. Y luego nos preguntamos por dónde nos llegarán las infecciones, pues la verdad es que no es muy difícil entender por dónde. Además, como centro de importación de vísceras, pues obviamente las vísceras van a llegar de la zona norte hacia la zona de La Piedad. Pues los cerdos pueden llegar por muchas vías y el transporte es muy importante, tanto cerdos de abasto, lechones que se trasladan a diferentes sitios y que finalmente van difundiendo enfermedades, o bien animales de desecho, cerdas y demás, que también van a ser un transportador, un vector de enfermedades. No tenemos ningún control en la movilización de cerdos, así es que pues no es nada complicado entender por qué se mueven estas enfermedades. Otro punto que crea una susceptibilidad en la zona son los centros de sacrificio. Finalmente, aquí en la zona de La Piedad se ha vuelto un centro de sacrificio y de distribución muy importante de carne, inclusive de embutidos, particularmente en esta zona donde tenemos 3 rastros importantes que reciben cerdos de diferentes partes del país. El rastro de Atotonilco, que se ha vuelto también muy importante como un punto de posible exportación. Por lo tanto, muchos de los cerdos de los altos de Jalisco se mandan a sacrificar al rastro de Atotonilco o bien al rastro de Guadalajara, que este a lo mejor no nos influye tanto. Sin embargo, recordemos que hay cerdos que vienen de Tepatitlán, bajan por Arandas o bajan por la zona de La Barca, por la autopista Occidente, y se van hacia Toluca o hacia la Ciudad de México. Lo mismo que cerdos que bajan por el lado de León, pasan por Querétaro y se van a México. Entonces, ese es otro punto importante. El que se haya convertido la zona de La Piedad en un centro de sacrificio de cerdos de todo el país, pues representa un riesgo muy elevado con una introducción constante de enfermedades. Pues hay que ubicarnos en dónde están los rastros. Pues todos sabemos dónde está el rastro Cicaba, todos los que venimos aquí a La Piedad, pues pasamos enfrente del rastro y sabemos que pues este es uno de los rastros de mayor volumen de sacrificio y sobre todo con contratos en diferentes zonas de producción. Por acá tenemos este otro rastro del Firasa, que también tendrá una recepción importante, no solamente de cerdos de La Piedad, cerdos de otros lugares. Más adelante estaría el rastro Delta,
que también es un centro de sacrificio relevante. Un punto adicional de Sicada, sabemos su importancia dentro de la distribución de vísceras en el país. Además, mucho del prácticamente el subproducto que resulta del sacrificio de los cerdos sale del rastro y se va a centros de rendimiento para convertirlo en harina de carne. Así es que no solo llegan animales, también salen vísceras hacia los centros de rendimiento. Y bueno, pues no es nada raro encontrarnos jaulas de diferentes orígenes en el patio del rastro. Bueno, aquí el rastro de Delta, ya más cercano hacia la zona de La Piedad. Otro factor importante dentro de los riesgos que hay en la zona son las aves y la fauna nociva. Precisamente por ser un centro agrícola, pero además un centro donde se utilizan abonos orgánicos, pues tenemos la llegada de una gran cantidad de aves migratorias, que son las que pueden eventualmente transportar microbios, particularmente virus, de una región a la otra, sobre todo las garzas, que son garzas que se alimentan de insectos y que bajan a las zonas donde hay estiércol para alimentarse. Desgraciadamente, cuando se van, transportan estas partículas virales, posiblemente en sus patas, en el intestino, en las plumas, y con ello pues sirven como un elemento de difusión de enfermedades. Y aún especies endémicas de la región, las aves pueden ingresar a las granjas y trasladarse de una granja a otra, llevándonos diferentes enfermedades. Habría que considerar dentro de esta fauna nociva también otros elementos, por ejemplo los perros, que ante esta situación de la protección animal, pues de repente en algunos lugares se han convertido en una plaga y pues realmente son jaurías que en forma silvestre van trasladándose de un lugar a otro, buscando los sitios en donde se desecha la mortalidad para alimentarse. Entonces también ellos pueden actuar como transportadores de agentes infecciosos. Finalmente, un detalle que hay que considerar, y esto ha cobrado mucho énfasis en las investigaciones sobre la difusión de enfermedades, es la posibilidad de que los alimentos se puedan contaminar y estos a su vez puedan trasladar esa contaminación microbiana a los receptores, que serían en este caso los cerdos de las granjas que son sus clientes. Y desgraciadamente, pues esto no se tenía contemplado, pero bueno, la proximidad de un rastro, de una granja con una fábrica de alimento, nos va a crear un alto riesgo de contaminación, tanto de materias primas como de alimento terminado, que a su vez será repartido a sus clientes. Entonces, desgraciadamente hay que ir considerando también esta situación como un factor de transmisión de enfermedades dentro de la región. Así pues, tenemos una situación de vulnerabilidad muy importante en esta región, toda la región Bajío, toda la región de Jalisco, que pues no lo comentamos finalmente, pero bueno, hay que recordar el transporte que viene al rastro, regresa a la granja. Y dentro de esto también se genera un riesgo de retorno de agentes microbianos de rastro a granja. Así es que bueno, pues siempre hay que recordar que hay una serie de elementos de bioseguridad básicos que tendremos que ir considerando para finalmente proteger a una región. Desgraciadamente aquí planteamos la pregunta, ¿qué tan fácil es establecer procedimientos de bioseguridad cuando tenemos centros de sacrificio prácticamente junto a las granjas? Entonces, bueno, algunos aspectos, a lo mejor como el control de contaminación a través de semen en la zona, se ha trabajado mucho al respecto. El doctor Becerril, encargado de las postas de inseminación de la región, pues han hecho un excelente trabajo para mantener las postas libres. Pues esto nos baja un poquito el riesgo. Desgraciadamente, los transportes de animales, las desinfecciones de vehículos, el control de fauna silvestre, pues ha quedado limitado y eso sigue siendo un riesgo muy importante.
Vamos a pasar ahora un poco a las historias del desarrollo de enfermedad aquí de la zona, particularmente en este año, que es donde hemos tenido problemas graves de difusión de enfermedades. Y voy a partir de un antecedente para que nos ubiquemos en lo que pasa este año. En el año 2011 tuvimos una circulación de una cepa de Pierce particularmente agresiva. En ese año, esta cepa de Pierce se asoció a una cepa de influenza H3N2. La cepa de Pierce, identificada como 163 en ese momento, pues resultó en una combinación bastante agresiva para los animales. Tuvimos brotes fuertes, caracterizados por abortos, por mortalidad de cerdas, mortalidades en los sitios 2 y en los sitios 3. En ese año 2011, le dimos seguimiento a cómo iba avanzando esta cepa en toda la región de La Piedad, iniciando prácticamente a principios del 2011, finales del 2010, propiamente en la zona de La Piedad, y a partir de aquí empieza a difundirse la infección hacia la parte sur de La Piedad, hacia Numarán, en donde se encuentran varias granjas, sitio 2 y 3 de las granjas que se encontraban en ese momento en La Piedad. También se difunde el virus hacia la zona norte, hacia la carretera de Manuel Doblado y las granjas de la zona de Liebres. Después observamos cómo iba avanzando el virus, siguiendo la carretera hacia la zona de Pénjamo y Abasolo y zonas circunvecinas, Pastor Ortiz, la parte que va hacia Puruándiro, y de este lado sigue el avance por Pénjamo, Abasolo, Irapuato. Después la encontramos en Celaya. Pero bueno, íbamos observando cómo se movía esta cepa. Encontrábamos la misma cepa prácticamente en todas las granjas. ¿Qué pasó este año, en el 2016? Tanto en la zona de Jalisco y la zona de Guanajuato, pues resulta que en esta ocasión estuvimos hermanados por estas circulaciones virales. Particularmente me voy a referir a la cepa de Pierce. Resulta que este año tuvimos por lo menos dos cepas muy agresivas de virus de Pierce. Una que no se había detectado originalmente en la zona, aunque había un reporte por ahí de evidencias de la cepa 1.26.2. En realidad no teníamos una evidencia clara y contundente de que esta cepa se hubiera difundido en años anteriores. Pero este año sí tenemos la evidencia que a mediados de semestre, en marzo, abril del 2016, la cepa 1.26.2 se distribuye de la zona de Lagos de Moreno hacia la zona de León, Irapuato, y la encontramos hacia una sección de Irapuato y Pénjamo. Hasta ahí vamos encontrando positividad y posteriormente aparece hacia la zona de La Piedad. En La Piedad, además, a principios de año se detecta la cepa 1.37.2, que tiene un alto parentesco, el 96% de homología con la cepa 1.26.2. Muy probablemente sea prácticamente el mismo virus, con una pequeña variación en el RFLP de diagnóstico. Esta cepa 1.26.2 es la cepa de alta virulencia que afectó Sonora y Puebla hace 4 años, precisamente, con el mismo patrón clínico: alta tasa de abortos, alta mortalidad en cerdas, altas mortalidades en sitios 2. En forma paralela, desde principios de año, y podríamos decir que prácticamente desde noviembre del año pasado, empezamos a detectar en la zona de Tepatitlán la cepa 163. Esta cepa 163 se fue recorriendo del área de Tepatitlán, siguiendo la ruta de las granjas hacia Pegueros, hacia la zona de Capilla de Guadalupe, bajando hacia la porción de Acatic, hacia Capilla de Milpillas. Bueno, los que conocen esa zona más o menos se ubican. Acatic, que está aquí abajo de Tepatitlán, por la carretera 80. Capilla de Milpillas está a un lado de Acatic. Aquí no aparece Capilla de Guadalupe ni Pegueros, pero están en esta región. Todo esto empezó a presentar infección por 1.6.3. Finalmente encontramos la infección en Arandas hacia abril, mayo de este año.
Y pues sorpresa, también aparece la cepa 163 en la zona de Pénjamo Abasolo, es la que estamos encontrando actualmente en los brotes de PIRS de la región. Y del otro lado, debido a que muchas de las granjas de Tepatitlán envían cerdos a engordar a la zona de La Barca, pues la cepa también aparece en La Barca y Ocotlán. Entonces tenemos este patrón de distribución, la 163, sobre todo Jalisco y la parte occidente del estado, la cepa 126.2 en la parte oriente del estado de Jalisco, y prácticamente a lo largo de Guanajuato tenemos 163 y ocasionalmente 126.2. A esto se debe la severidad de los brotes de PIRS que hemos tenido este año, y pues no es gratuito que los precios de los cerdos han estado pues relativamente bien y muy probablemente estén mejor. Los porcentajes de pérdida que hemos tenido son realmente muy significativos. ¿Cómo hemos medido estos brotes de PIRS? Esto en una serie de promedios o de rangos más bien, porque ya aquí los promedios no nos alcanzan muy bien para establecer una medición. Establecimos una serie de rangos porque hay una variación en cómo impacta a una u otra granja. La tasa de abortos que estamos viendo en las granjas es entre el 5 y el 20%. O sea, donde peguen el 20% resulta bastante severo. Estamos hablando prácticamente de 200 abortos por cada 1000 vientres. Mortalidad de cerdas entre el 4 y el 6%, aunque en el mes de mayor mortalidad encontramos granjas con hasta el 10% de cerdas muertas. La tasa de nacidos muertos se incrementa también considerablemente. Si la granja normalmente se ubica entre el 5%, estamos viendo entre el 8 y el 15% de tasa de nacidos muertos. Las tasas de momificados son los más significativos, los más impactantes, porque pues de andar en el 3% podemos dispararnos entre el 6 y el 25%, excepcionalmente alguna granja más alta, pero normalmente hemos andado en este rango. Lo peor es cuánto tiempo dura esta problemática. Esta pérdida se distribuye en alrededor de 4 meses. Estamos contando de 16 a 20 semanas el impacto que tiene el brote de PIRS sobre estos parámetros. Entonces, pues no es algo que se limite rápidamente. La mortalidad en lactancia por el nacimiento de lechones virémicos también se ha incrementado considerablemente. Pues nos vamos del 15 al 35%, eventualmente un poco más, pero bueno, dentro de estos rangos nos hemos estado manejando básicamente 1 mes a 2 meses. Hemos estado midiendo el tiempo para regresar a la negatividad. Planteamos junto con algunos laboratorios, sobre todo los que proveen la vacuna de PIRS, particularmente el laboratorio de Beringer, dar seguimiento a este tipo de lechones que aparecen virémicos. ¿Por qué? Porque para nosotros uno de los elementos para hacer algunos movimientos es ubicar cuántas semanas o cuántos meses tardamos en regresar a la negatividad, a tener lechones negativos al destete, y pues estamos ubicando entre 3 y 4 meses el tiempo a la negatividad. Finalmente, las mortalidades en el sitio 2 pues también se han ubicado en rangos importantes, subiendo considerablemente de sitios 2 que teníamos con 2 a 3% de mortalidad, se nos puede ir tranquilamente hasta el 30%. Eso es la situación de PIRS. Básicamente, todavía estamos viendo, inclusive granjas que se habían conservado más o menos bien, brotar con este cuadro de PIRS. El virus no ha dejado de moverse. Seguimos estando en una situación de alto riesgo de difusión en la región. Así es que, bueno, pues hay que tratar de mantenernos dentro de las normas de bioseguridad en cada granja. En el caso de la circulación de virus de diarrea epidémica, que sería el otro ejemplo que podríamos tomar, me parece que ayer Marilena Trujillo dijo que esperábamos un gran brote de diarrea epidémica para este próximo año. La verdad es que este año tuvimos un gran brote de diarrea epidémica, no nos podemos quejar al respecto, desgraciadamente. Aquí marco en rojo Sonora y Sinaloa, particularmente porque estos estados, la verdad es que estuvieron endémicos desde el año pasado, ahí no hubo brote, era un brote del brote del brote, así es que, bueno, a estos no los le damos mucha relevancia, dado que ya venían arrastrando problemas desde el año 2015.
Donde sí empezamos a tener problemas importantes es en granjas que habían estado pues más o menos estables durante 2 años, desde el brote original del 2013-2014, y ahora para el 2016 pues nos vuelve a surgir el virus con una fuerza considerable. Habíamos tenido rebrotes anteriormente, sin embargo, los brotes de este año han sido considerablemente mayores. Básicamente arrancamos brotes en la zona de Jalisco, otra vez en la zona de Tepatitlán, por ahí de octubre, noviembre del año pasado, y de ahí pues rápidamente el virus se fue difundiendo. Perdón, aquí ya nos quedaron un poco desordenados en la salida, perdón. De aquí obviamente se difundió de la zona de Jalisco a la zona de Guanajuato, aquí el área de La Piedad, de Gollado, Ayotlán, luego se nos va del otro lado hacia Pénjamo, hacia Basolo, en fin, prácticamente diría que pues cerca del 80% de las granjas tuvieron un rebrote de PET de mayor o menor magnitud, pero en prácticamente todos lados estuvimos identificando la presencia del virus. Posteriormente el virus se difundió hacia Querétaro. Hace 2 años en Querétaro, en el 2014, tuvieron su brote original, habían estado muy estables, pero este año les dio a las granjas de Querétaro también bastante fuerte, inclusive granjas que no habían presentado anteriormente problemas de PET, este año tuvieron PET. La zona del Valle de México la marqué en este caso, porque las granjas del Valle de México prácticamente estaban libres de PET. No les había dado en el brote del 2014. Sin embargo, este año todas las granjas que originalmente estaban negativas se volvieron positivas y tuvieron brote. También en la zona de Puebla, a principios de año, en febrero o marzo, tuvimos una recirculada moderada de virus de PET. En realidad ahí no estuvo tan alta la incidencia en la mayoría de las granjas, una que otra presentó mayor mortalidad, pero dentro de todo más estable. Y les comentaba, hace un mes, en agosto, hubo un rebrote importante en la zona de Veracruz. También hubo brotes en el área de Monterrey y Tamaulipas, y pues podemos comentar que en la zona de Yucatán, en diciembre del año pasado, tuvieron su primer encuentro con pues lo que podríamos llamar enfermedades asociadas a coronavirus digestivo, porque en realidad fue identificado como un delta coronavirus. A través de una serie de medidas que se establecieron, pues se logró contener el virus en una granja en particular, y bueno, a partir de ahí ya no hubo una difusión significativa. Sin embargo, pues cabe mencionar Yucatán, que se había conservado negativo, este año finalmente presentó contacto con coronavirus. Entonces, como vemos, pues el famoso rebrote nos llegó este año, ya aparentemente va tranquilizándose, aunque algunas granjas han quedado endémicas. Observamos algunas granjas que están teniendo persistencia del virus hasta por más de 20 semanas. Pues aquí sí cabe mencionar que hay algunas medidas que hay que establecer más enérgicas para el control de esta situación, que se ha vuelto un problema de diarrea crónica y endémica. ¿Cuáles han sido los efectos clínicos que hemos observado este año en estos rebrotes? Curiosamente, muchos de estos rebrotes han sido tan severos como los brotes originales, con un pico de una semana o dos con el 100% de mortalidad, y ya después en un promedio de brote de 2 meses, pues andamos alrededor del 70% de mortalidad. Las morbilidades en lactancia pues fueron curiosamente desde el 30%, una parte de las hembras afectadas, básicamente primerizas y segundo parto, en algunos casos la totalidad de la granja, hasta el 90%. La duración de los brotes, aquí fue más larga. En los brotes originales, normalmente en 6-8 semanas lográbamos controlar la circulación del virus. En este caso, el virus se ha quedado más tiempo, ha sido más difícil de controlar, y ubicamos granjas entre 18 y 20 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera puerca que tuvo diarrea epidémica probablemente vuelve a parir y otra vez vuelve a tener diarrea epidémica. Un problema realmente significativo. Las mortalidades en destete
han sido relativamente más altas, ligeramente. Sí hemos tenido diarreas en los destetes. De repente hay destetes donde tenemos problemas de diarrea ácida muy extendido, hasta un 40% de animales afectados. Sin embargo, la mortalidad en este caso ya es significativamente más baja. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué hacer en este panorama? Este año particularmente difícil en el renglón de enfermedades. Simplemente con estos dos, ya no nos extendemos más a lo que han sido brotes de APP, brotes de otras enfermedades. Con estos dos tenemos suficiente. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues lo ideal es mantener un alto nivel de inmunidad hacia este tipo de desafíos a través de programas de vacunación, pues lo más consolidado posible. Desde luego tenemos que implementar medidas de bioseguridad, idealmente regional. Desgraciadamente, pues hace varios años que estamos hablando de lo mismo y no alcanzamos a concretar realmente nada. Todavía no vemos ningún centro de lavado de jaulas puerqueras adecuado afuera de los rastros. Desde hace tres años, desde el 2003, estamos comentando este tema, ¿no? De que realmente es indispensable tener un sistema de control, por lo menos para que las jaulas no regresen sucias a sus lugares de origen. Sabemos inclusive que a veces un solo lavado no es suficiente, pero ni siquiera tenemos esto, ¿no? Todavía no tenemos autolavados en las zonas cercanas a los rastros, lo que hace que una jaula que deja puercos, que ya de por sí llegó con un problema de animales contaminados, se regrese a su granja, posiblemente con más flora, porque agarró a los vecinos de granja en el rastro. Entonces, lavado de vehículos no los tenemos. No hay ningún sistema de desinfección en las carreteras para considerar por lo menos arcos sanitarios prácticos, útiles. Todavía tenemos problemas con la eliminación de desechos, sobre todo las descargas de agua. Los traslados de cerdos, nunca nos hemos podido poner de acuerdo y organizarnos con respecto a este traslado de lechones, traslado de cerdas de desecho a rastro, el movimiento de cadáveres, en fin, todo esto que tendríamos un día que ponernos de acuerdo. Me acuerdo que hace algunos años aquí en la zona de La Piedad y liderados también por Joaquín Becerril, pues estaban haciendo algunos intentos de organizarse para hacer todos estos esquemas de bioseguridad regional y pues hasta ahorita todavía no hemos logrado que se concrete el asunto. Yo creo que no nos hemos podido vender bien la idea con los porcicultores de la zona. Algunas medidas de bioseguridad a nivel de granja, pues es importante también establecerlas. Por ejemplo, revisar nuestros protocolos de bioseguridad y entrar a los esquemas de buenas prácticas de manejo y sobre todo respetarlos. Desgraciadamente a veces vemos que una granja entra a un programa de buenas prácticas y después de tener su documento, pues se olvidan de todo, ¿no? Y ya no hay tapetes, ya no hay gel, ya no hay cambios de ropa, ya no hay botas adecuadas. En fin, a veces perdemos nuestra rutina. Recordemos que para que una granja funcione, debe tener una disciplina en su trabajo. Desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica con monitoreos serológicos periódicos para la región y sobre todo comunicarnos técnicos y porcicultores acerca de los problemas que están ocurriendo en esta zona. Esta conversación en realidad la podríamos haber tenido desde febrero, cuando empezamos a detectar los problemas que estaban empezando a circular en Jalisco, los problemas que estaban empezando a circular aquí en Guanajuato, y pues desgraciadamente tuvimos que esperar hasta Lambec La Piedad para comentarlos, porque no tenemos una forma de comunicación entre los técnicos de la zona y sobre todo entre los porcicultores de la zona. Todavía seguimos con la política de no hay que decir nada para que nadie se entere, aunque todos estemos con graves problemas. Creo que esa situación ya tendríamos que irla revirtiendo. En el caso de PIRS, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, desde luego tenemos que confirmar el diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial con virus de influenza. No es raro que estén los dos virus interactuando nuevamente, como nos ocurrió en el 2011. Estamos manejando, ante la severidad de la cepa que nos estamos enfrentando, una doble vacunación con virus vivo modificado al primer mes. Es decir, aplicamos una primera vacunación masiva, al mes aplicamos una segunda vacunación para mantener una respuesta de inmunidad celular, sobre todo suficientemente alta.
aspersión de desinfectantes dentro de las naves. Esto también se hace de manera estricta, rutinaria, por lo menos una vez, de preferencia dos veces al día. Y pues no nos queda otra más que dar tratamientos pues para control de enfermedades secundarias y tratamientos sintomáticos, sobre todo en sitios 2 y 3, usando antiinflamatorios y antibióticos, sobre todo para tantos secundarios que nos han atacado, ¿no? Hemófilos para suis, pasterelas, micoplasma, APP y salmonelas, que son los agentes más comúnmente identificados como secundarios, sobre todo a los brotes de Pierce. Estamos haciendo PCR y RFLP y en algunos casos secuenciación para identificar sobre todo la cepa del virus. Estamos trabajando bajo dos esquemas. Uno, identificación del problema clínico de la presentación del virus de Pierce a través de PCR en lechones de maternidad, en lechones en sitio 2, en hembras. Una vez que tenemos confirmación de PCR, normalmente los títulos que nos está dando es pues alrededor de 1 por 10 a las 6 hasta 1 por 10 a las 8, por 10 a las 8 copias. Con ello ya sabemos que estamos en presencia de un brote. Mandamos a hacer RFLP para identificar la cepa. Nos ha servido mucho en este caso para ir dándole seguimiento a este tipo de cepas y cómo se van moviendo. Y con ello, pues también podemos estar estableciendo la correlación con la virulencia de la gente. Más virulento el 1.26.2 que el 1.6.3, sin embargo, los dos han sido bastante importantes. Cada mes estamos monitoreando animales en maternidad, básicamente lechones de 0 y 3 semanas, a través de la prueba de PCR, para poder determinar en qué momento los lechones se vuelven negativos y de esta manera poder ir reajustando nuestras medidas de manejo cuando lo recibimos en el sitio 2. Pues bueno, podemos estar en la etapa más crítica, más aguda de la enfermedad, el problema de abortos, los cerdos morados en los sitios 2, la alta mortalidad, los problemas neumónicos y demás. Eso hay que estarlo evaluando a través del laboratorio para restablecer la situación sanitaria de la granja. En el caso de diarrea epidémica, muy brevemente, creo que más adelante en el mes que entra vamos a tener otro seminario de diarrea epidémica por ahí. Hay que confirmar el diagnóstico porque es muy importante. Muchas granjas llegan a tener problemas de diarrea ya por otra causa. Desgraciadamente estamos tan sensibilizados que toda la diarrea que vemos es diarrea epidémica. Y no, pues a veces sí encontramos rotavirus o colibacilosis o coccidiosis o clostridios. Primero hay que identificar que se trata de virus de diarrea epidémica o delta coronavirus. Definir si es extremadamente necesario administrar un feedback. Este año nos pusimos en una crisis porque teníamos granjas que tenían Pierce y tenían PET. Y si ustedes dan un feedback en presencia de virus de Pierce, bueno, la cosa se pone verdaderamente catastrófica. Entonces, la decisión de dar un feedback ante una posible segunda enfermedad que está actuando simultáneamente requiere tomarlo con mucha calma y tomar la mejor decisión. Finalmente, en algunos casos hemos hecho algún tipo de feedback, dando una cantidad un poco más limitada de virus y sobre todo hemos utilizado feedback a partir de lechones no calostrados, inoculados, sacrificados dentro de las primeras 24 horas post inoculación y de esta manera por lo menos sabemos que los lechones no van pues prácticamente contaminados por muchas otras cosas que pudiera tener la madre y sobre todo el contacto con la jaula o el contacto con el resto de los animales de la maternidad. Entonces estamos haciendo prácticamente un inóculo especialmente para cuando tenemos que dar un feedback. En donde sí nos hemos enfocado es en establecer protocolos de lavado y desinfección muy estrictos. Inclusive ya ahora sí, tomando muestras de las superficies lavadas para determinar si efectivamente eliminamos la contaminación microbiana y sobre todo la contaminación con virus de diarrea epidémica.
Aunque algunas, en algunos casos se desvían los partos a sitios alternos, tratando de establecer un hueco de limpieza dentro de las maternidades, pues esto desde luego siempre implica riesgos. Si nos llevamos a parir cerdas a las engordas, pues a veces hay que pensar, y bueno, ¿y luego qué hacemos con ellas? ¿Las regresamos a sitio uno con el riesgo de traernos la cosa que haya habido en el sitio, en esa nave de engorda, o que las cerdas se encuentren con otro camión de cerdos en el camino y se infecten de otra cosa, o mejor las mandamos al rastro? Pues de repente no hablamos de cinco puercas, ¿no? Si queremos sacar un lote de cerdas a parto en otro lado, en una granja simplemente de 2,000 vientres, pues estamos hablando de 100 cerdas por semana. Vamos a eliminar 400 cerdas para poder limpiar la maternidad. Hay que considerarlo muy seriamente esta situación de establecer maternidades satélite, que en algunos lugares lo hemos hecho, sin embargo, bajo condiciones muy especiales. La estrategia de sacrificio de lechones, que también se recomienda en los brotes de diarrea epidémica, lo mismo que en los brotes de Goethe, pues bueno, representa una oportunidad de lavar perfectamente maternidades y en general de lavar la granja. Pero una cosa importante, si este procedimiento no logra eliminar el virus de la granja, en los siguientes partos que tengan, otra vez van a tener diarrea epidémica. Les ha pasado a algunos que se han decidido por sacrificar a los lechones 4 semanas, la quinta semana tienen parto y a la quinta semana otra vez tienen diarrea epidémica. ¿Por qué? Porque pues no lograron lavar perfectamente a la granja. Los rebrotes son más difíciles de controlar que los brotes de primera vez. No encontramos muy bien por qué se da esto, de que es más difícil controlar un rebrote que un brote. Pero muchas veces la explicación que damos es que el feedback que hacemos, lo hacemos con cerdos sacrificados enfermos en maternidad. Y las cerdas en un rebrote generalmente tienen algo de inmunidad. Y ese algo de inmunidad puede ser que esté protegiendo parcialmente a los lechones, inactivando o bloqueando al virus. Y cuando nosotros damos ese feedback de lechones parcialmente inmunes, pues también hay una cantidad limitada de virus disponible. Y probablemente por eso el feedback no funciona. Por eso es que estamos retomando el lechón no calostrado e inoculado para utilizarlo como base del feedback. Pues esto es más o menos lo que queremos compartirles y pues sobre todo el mensaje nuevamente a todos los colegas, a pues los porcicultores. Y no olvidemos que juntos lo hacemos mejor. Si logramos comunicarnos, podríamos atender a tiempo los brotes y que no nos dieran con el impacto con el que nos están dando este año. Muchas gracias.